Hola amigo de los canarios, en este video les voy a mostrar cómo yo utilizo el Necton S y el Necton E para mis canarios, y le voy a explicar cómo, qué proporciones usar y cuándo usarla. Yo por lo general lo uso en temporada de cría, administro el Necton E, sirve para, es encelante para hembras y machos para que tengan buena fertilidad. Miren cómo canta el canario fuerte. Y el Necton S es, son como para complementar vitaminas y aminoácidos, también son muy buenos para los canarios. Se administra cada producto, si ven esta cucharita pequeña, se le pone una cucharita por cada 250 mililitros de agua. Y la manera que yo administro, yo les doy agua de esta embotellada a mis pájaros. Esta botellita contiene 500 mililitros. Entonces yo le administro una cucharadita de Necton S a la botella y una cucharadita de Necton E a la botella. Y así lo agito, lo revuelvo muy bien. Y se lo aplico a mis aves en estos bebederos. Y hay que cambiar diariamente el agua, porque también si los dejamos varios días se hacen bacterias y eso es muy malo para nuestros canarios. Hay que estarle cambiando diariamente. Yo lo administro 5 días y descanso 5, y así durante un mes, otros 5 días se los administro y descanso otros 5, y así durante un mes. Ya cuando pues ya están, ya que tienen los huevitos, y ya dejo de administrárselos ya, porque ya tienen el celo bastante elevado y ya no lo necesitan. Y este es el producto, es muy bueno, es el que utilizo. Utilizo otros más, pero también es muy efectivo este producto. Y la forma de hacerlo es muy sencillo. Es el Necton E, Necton S. Dejen ver si se los puedo mostrar mejor. Pero contiene 70 gramos. Aquí viene todo lo que contiene, cómo se administra. Este es el Necton S. Vitaminas y minerales para los pájaros. También de 75 gramos. Contiene 18 aminoácidos. Y aquí está todo lo que contiene. Mira. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Viene muy completo. Pero tampoco hay que abusar mucho de estas vitaminas, porque también darle en exceso puede dejar con daños a nuestras aves. Se pueden quedar también como estériles. Por eso no debemos de usarlo mucho. Y aquí les
comparto estos productos de Necton E y Necton S. Pues si ustedes quieren usarlos, pueden probar para ver cómo les funciona. Cada quien también tiene su manera. Hay otros que ocupan otras vitaminas, otras cosas similares y les funciona mejor. Eso ya es cosa de cada quien. Si tienen alguna pregunta, déjenmelo en sus comentarios. O si pueden también decirme la manera que ustedes utilizan o qué vitaminas utilizan para la cría, también pueden compartirlo. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para cada cuando yo suba un video les notifique. Bueno, hasta otra, amigos de los canarios.